está, mi raza amada de Levántate? Muy bonito día. Vamos a levantarnos con ánimo, con ganas, con energía, con mente positiva. Hoy estamos a jueves, día de Júpiter, día 7. Buena fortuna, triunfo, abundancia, prosperidad. Luego la luna llena en Acuario. Es tiempo de visualizar, de confiar, de avanzar y de recordar que todo lo que pase por nuestra mente se va a hacer realidad. Vamos a aprovechar hoy este día 7 de junio mágico y maravilloso para hablar, expresar, comunicar, avanzar, mandar ese correo, tocar esa puerta, pedir ese trabajo. Y nos podemos impulsar con un cristalito de cuarzo, con una visualización, encendiendo un incienso, visualizando una velita que siempre es buenísima para ayudarnos a enviar luz y realizar nuestros deseos. Y ahora nos vamos con las recomendaciones astrológicas contigo, Aries. Buena fortuna y abundancia en los planes que traes en mente. Es muy buen momento de darles para adelante porque todo se marca favorable. Tauro, lánzate a la aventura de vivir, sentir, gozar, vibrar. Mira que tienes las de ganar. Este tránsito es largo y es muy efectivo, no es tiempo de pensar. Para mis Géminis, quieres tener el control absolutamente de todo, lo que debes de tener controles sobre tus emociones para que de esta forma guardes tu corazón en un cajón y tus decisiones sean las correctas. Para los Cáncer, escucha tu voz interior para que tomen las decisiones importantes que tienen que ver con tu vida profesional. No permitas que lo externo afecte tu interno, tú eres más fuerte que las situaciones externas. Los Leo, fiestas, eventos, reuniones, momento de avanzar, de lograr, de hacer, de asistir a cualquier tipo de junta, porque va a haber acuerdos muy importantes para los Virgo. La receptividad que tienes en estos momentos te va a llevar a poder arreglar situaciones laborales, poner tu punto de vista y llegar a muy buenos acuerdos que van a ser benéficos para ti y para los que están a tu alrededor. Libra, es un momento adecuado de escuchar la voz de las personas que están a tu alrededor. Recuerda que todos nos necesitamos, todos somos eslabones de la gran cadena. Hoy recibes buenas nuevas en el amor. Escorpión, todas las de ganar en lo físico, mental y espiritual. Este tránsito de 30 días es muy efectivo. Muy buenos triunfos para mis escorpiones. Sagitario, poner los pies en la tierra, los ojos hacia el cielo nos va a llevar a valorar cada instante, cada momento, cada situación. Es muy buen momento hoy de analizar y de hacer introspección sobre nuestras decisiones. Para los Capricornio no va a haber nada ni nadie que los limite a lograr sus sueños y realizar lo que traigan en su mente, más no lo platiquen a nadie. Para los Acuarios, si la luna está en tu signo, es muy buen momento, mi querido Acuario, de dar ese paso que habías estado postergando. Confía en tus posibilidades. Piscis, aprovecha esa luz que tienes en estos momentos, ese carisma, esa alegría, esa maravillosa energía que llevas dentro para avanzar en tus planes, mi vida, pero no los platiques, no los cuentes, porque después otra persona los va a hacer antes que tú. Así que lucha por tus deseos. Que tengan el mejor de los días, quédese con nosotros en Levántate. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.